Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora a través del canal Vox Move. Soy Beto Díaz y quiero darles la bienvenida al programa del día de hoy, pero antes nuestra recomendación. Ya saben ustedes, activa tu día y potencia tu cerebro al 100% con Brainforce. Y bueno, esta semana ha pasado de todo. Amanecemos hoy jueves negando el comunicado del presidente Petro, negando las acusaciones que hace la revista Semana con el testigo anónimo, en donde dice que la plata del presidente, pues que la plata de Laura Sanabria era del presidente Gustavo Petro. Eso lo ha negado el presidente Gustavo Petro. Adicional, esta semana también tuvimos la noticia de cómo unos policías se comían 500,000 pesos físicos, hágame el favor. Pero bueno, para hablar de qué pasa en las regiones, porque estamos en un recorrido por las regiones, cómo se hace la política allí, nos acompaña hoy Camilo Villar. Camilo, bienvenido hoy a Palabras Más y al canal VoxMook. Muchas gracias por haber viajado desde San Gil acá a Bogotá, a los estudios del canal VoxMook y de Palabras Más. No, Beto, un saludo especial para usted, agradecerle por esta invitación, saludar a todo el equipo y a la audiencia que nos ven en este momento. Para mí un placer por estar acá, obviamente volver a Bogotá, una ciudad que me acogió por varios años de mi vida importantes. Entonces, no, un placer y acá ya con toda la disposición para dialogar sobre las regiones. Bueno, ¿usted es concejal actual o fue concejal del Partido Conservador? Soy concejal en este momento del Partido Conservador en el municipio de San Gil. ¿Y es de esos conservadores que están con Petro o de los conservadores que no están con Petro? Hoy el partido se declaró en independencia, entonces podemos decir que ya el partido no es de coalición al gobierno nacional. Tomó una distancia, creo que prudente, frente a las múltiples situaciones que se vienen pasando con las decisiones y ciertas incertidumbres que hoy vivimos. Entonces, pues no, creo que estamos bien, me acojo a esas decisiones que toma el partido y creo que debemos estar apoyando lo que consideramos, obviamente, nuestras líneas azules, pero también oponiéndonos y haciendo ese control desde la independencia al gobierno nacional. Camilo, ¿qué tanto frena, digamos, lo que viene sucediendo a nivel nacional? Y es, bueno, todo este rollo que hablamos o que se dije al principio, que el gobierno pasó a ser, digamos, más que si sabía lo de Benedetti, que si sabía lo de Laura, que si la plata era del presidente. Digamos, ¿qué tanto afecta esto para la, digamos, la gobernabilidad en las regiones? Y es, pareciese que no hay como un avance en los proyectos que se ha puesto el gobierno, y eso me imagino que esto es como un efecto dominó que termina también trayendo unas consecuencias en las regiones. ¿Sí pasa eso o no pasa? O porque digamos acá se ve entre el, digamos en las ciudades se ve, digamos, un poco más el tema de que esto es como más el tema de lo nacional y que se pone, pero ¿qué consecuencias tiene ese caos en las regiones? Claro, tiene una consecuencia directa. Hoy hay una incertidumbre muy grande en las regiones. Nosotros en San Gil, como ciudad de provincia, perdón, capital de provincia, estamos pasando por una coyuntura bastante difícil, sobre todo en los programas sociales. Hoy el Sisbén, por poner un ejemplo, tiene unas afectaciones bastante grandes. Más de la mitad de la población sisbenizada tiene inconvenientes donde necesitan nuevamente ser encuestados para poder tener un puntaje, y es ahí donde muchas de las familias angileñas que venían recibiendo o siendo parte de alguno de los programas sociales como Familias en Acción, Adulto Mayor, y también siendo beneficiarios en temas de salud, de educación, hoy se encuentran totalmente desorientados. Y creo que estas consecuencias vienen a raíz de las diversas problemáticas que está viviendo el gobierno nacional, que más allá del tema coyuntural, todos esos problemas que hablábamos ahorita de, o que su merced mencionaba, de Benedetti y todas las problemáticas que acoge esto, están repercutiendo en la administración y en la gobernabilidad de este gobierno, y que obviamente está repercutiendo a nivel local o territorial. Entonces, efectivamente, hay una gran incertidumbre. Encontramos que hoy el país está viviendo una situación un poco desorientada, y nos lleva a pensar de que debemos
organizar obviamente nuestro municipio en relación a un plan de desarrollo, pero un plan de desarrollo que no sabemos si vaya a funcionar de la manera eficiente que quiere el gobierno nacional, o por el contrario va a seguir presentando trabas e irregularidades como hasta hoy lo venimos viendo. Entonces efectivamente sí repercute, todo lo que sucede a nivel nacional repercute a nivel local. Entendamos que hoy nosotros como entes territoriales recibimos transferencias importantes que vienen de la nación, y que si obviamente la nación o el Estado no se desarrolla a nivel global, pues en los territorios a nivel local pues también va a verse afectado. ¿Qué tan fácil está haciendo hoy hacer, digamos, política en las regiones? Porque, digamos, hace 8 días estábamos hablando de Cundinamarca y bueno, y demás municipios. Digamos, en Santander los Aguilar son, digamos, los que mandan la parada allá. No solo la parada, también el tema de la corrupción. Entonces, ¿qué se puede, digamos, es fácil hacer política en las regiones cuando sabemos que hay este tipo de personajes o estos tipos de clanes, de familias, del Gamonal, del el que está detrás, que la Teja, que la Vía, que el no sé qué? ¿Es fácil, digamos, hacer política en esas condiciones en la región? Efectivamente no es fácil, menos en municipios como lo de San Gil, porque venimos de una tradición donde la política se mueve a través de temas clientelistas, temas de corrupción, de entrega de dinero, compra de votos. Es normal nosotros enfrentarnos y ver con dificultad una política ya enmarcada con un enfoque que nosotros traemos un poco innovador, obviamente por nuestra juventud, por lo que representamos, por de dónde venimos. Pero también somos conscientes de la gran oportunidad que hoy estamos viviendo, debido a que decía un amigo mío que el poder también desgasta. Eso conlleva a que hoy la ciudadanía esté también cansada de que los mismos hayan gobernado por tantos años. Es así como que hoy esos grupos políticos que vienen gobernando de décadas atrás, hoy tengan un desgaste bastante grande y la comunidad pida algo nuevo, pida un relevo generacional que hoy estamos representando nosotros. Yo vengo del sector privado, soy el único político de mi familia. Mi familia por generaciones ha sido empresaria de diferentes sectores. Y yo decido hacer política porque veo la necesidad de dejar la crítica y pasar a la acción. Recuerdo que cuando le comenté a mi núcleo familiar que quería hacer política, yo en ese momento vivía acá en Bogotá, llevaba más de 11 años en la ciudad capital, y todos se sorprendieron y me preguntaban, pero ¿por qué si nadie ha sido político? Para llegar a un cargo de elección popular, ¿usted necesita ser hijo del político tradicional, sobre todo en el municipio de San Gil? Pero ahí empecé yo a explicarles que pues básicamente todo lo que habíamos construido como familia venía de nuestro municipio. El trabajo de años y de generaciones nos había permitido, en el caso mío, poder salir, poder estudiar, poder prepararme. Y consideraba que si las cosas estaban mal era porque permitíamos que siempre gobernaran los mismos y con las mismas. Entonces era necesario personas quizás con un enfoque diferente, con una visión distinta y sobre todo con unos intereses distintos a los que venían gobernando, que era pues básicamente llegar a exprimir al municipio, a engañar al pueblo para ellos beneficiarse. Personas distintas como nosotros pudiéramos llegar a vender una visión diferente. Fue ahí cuando a mis 26, 27 años de edad decido devolverme a mi municipio de San Gil, empezar un proyecto político distinto, vendiendo lo que realmente es la política, sin compromisos, sin prometer cargos burocráticos, sino hablando de realidades. Y llego a ser la mayor votación del Partido Conservador, que era algo que pues nadie se lo esperaba, porque cuando empecé a hacer mi campaña todo el mundo me decía, pero usted no tiene ningún padrino político, usted no va a llegar a ningún lado. Y de sorpresa para ellos, obviamente nosotros sabíamos el potencial que teníamos, logramos llegar allí. ¿Por qué? Porque la gente sí está queriendo ese cambio, está queriendo algo diferente, algo distinto, y hoy tengo esa aspiración a ir a la alcaldía, soy precandidato del Partido Conservador, porque veo, y la gente lo ha pedido, que quieren ese relevo generacional, primero. Segundo, que quieren ver
a unos grupos políticos diferentes a los que lo han gobernado los últimos 20 años, y es ahí ese gran escenario que se nos presenta. Obviamente no es fácil, volviendo a la cuestión de la pregunta, no es fácil enfrentar esas estructuras, esas maquinarias, pero creo que con una visión, con una muy buena estrategia y sobre todo planeación, podemos lograr brindarle hoy a la comunidad sangileña lo que ellos están buscando. Es difícil explicarle a la gente que nos ve, porque yo he sentido eso, no sé si esté errado, usted me corregirá, que cuando uno hace campaña, digamos, en municipios, muchas veces los partidos tradicionales no tienen, digamos, ese digamos, como si pasa en, digamos, en las grandes capitales, que uno ve, digamos, los partidos tradicionales, y uno dice, bueno, es que aquí está la casta tradicional, sí, etcétera, etcétera. Pero muchas veces uno llega a los municipios y realmente el corrupto no está en los partidos tradicionales. El corrupto está camuflado o no camuflado, está ahí haciendo política sin sonrojarse, o en el partido X o en el partido Y de renovación, pero que realmente no es nada de renovación. ¿Cómo se le explica eso hoy a la gente que muchas veces no entiende eso? Porque usted está hablando acá de que quiere renovar, viene del partido o está aspirando con el Partido Conservador, se metió por las toldas azules, pero realmente muchas veces esa maquinaria está en otros movimientos o en otros partidos que dicen ser el cambio. ¿Cómo se le explica eso a la gente? Tal cual, y hoy lo estamos viendo en el municipio de San Gil. Es muy curioso porque hubo una época, o quizás no la hemos pasado, en que empezamos a satanizar los partidos tradicionales, que los partidos tradicionales eran los malos o son los malos, mientras los partidos nuevos, alternativos o aquellos movimientos significativos de ciudadanos son los buenos, ¿sí? Hoy encontramos que la administración actual es del Partido Liberal, partido tradicional, igual que el conservador, que no le ha ido bien, es la realidad en el municipio de San Gil. Pero encontramos que esa misma línea liberal lleva hoy 5 candidatos, 4 de ellos que van o se están inscribiendo por grupos significativos de ciudadanos. Entonces, mostrando o pintándose de algo diferente, independiente, y que no hace parte quizás de un grupo político o una casa política, cuando pues encontramos que efectivamente los apoyos, las estructuras que están detrás de ellos, hacen parte de esa línea liberal que hoy está gobernando y que no le ha ido bien. Entonces, es real lo que usted dice, Beto. No el partido tradicional es el malo. Yo creo que las instituciones siempre continuarán, las personas vienen y van, y son las personas las que tienen aciertos y desaciertos. En ese orden de ideas, yo sé que el Partido Conservador en el municipio de San Gil ha tenido falencias en alguna de esas personas que han estado liderándolo, pero que hoy no están, y que somos nosotros, este nuevo grupo político que yo represento, que da un relevo generacional a la política, que hoy entra con una visión distinta a recuperar esas banderas que nos identifica, esos principios como el orden, la autoridad, el respeto a las instituciones, que llegamos a enmarcar eso que hoy el municipio de San Gil pues está necesitando. Entonces, efectivamente, los partidos no identifican que sean buenos o sean malos, ¿no? Todos los partidos evolucionan, y hoy debemos identificar el enfoque político que tenemos cada uno de los candidatos o precandidatos que hay en el momento en el municipio de San Gil, para identificar qué es lo que necesita el municipio y cuál de esos candidatos es el que lo representa. Más allá de satanizar si es de un partido político, es malo o es bueno. Entonces ahí creo que debemos enmarcarnos en eso. Que ahí usted verá, usted tiene cómo escoger. Usted puede escoger entre el cambio que planteaba Pastrana o el cambio que planteaba Gustavo Petro. Pero bueno, cada quien tiene para escoger entre derecha e izquierda. Sí. Mi pregunta es, pasando ya al campo, digamos, de San Gil como tal, haciendo, digamos, como una pequeña radiografía de lo que está pasando en el municipio, ¿cuál es la alcaldía que va a asumir el próximo alcalde de San Gil? ¿Cuáles son los problemas? Porque revisaba, lamentablemente, política en San Gil, lo primero que sale es
alcalde denunciado por la investigado por la Procuraduría por malos manejos y otros concejales. Espero que usted no esté entre los concejales que está, porque no ahonda, digamos, la línea editorial de este medio del tiempo, de Blue Radio, no ahonda, digamos, en el tema de quiénes son los concejales que están investigados también. Y se habla también que se entregaron vigencias futuras por 228 mil millones de pesos. Digamos que eso es el panorama, pero ¿cuál es realmente, digamos, usted que ha estado tanto en el Consejo y que está viendo, digamos, esta administración? ¿Cuál es la administración que va a recibir el próximo alcalde de San Gil o alcaldesa? Sí, pues hoy encontramos un municipio con diversos problemas. No es una administración fácil la que vamos a recibir, claramente. Problemas de desorganización en todos los sentidos. Hoy tenemos problemas de inseguridad bastante grande. San Gil es la capital turística del departamento de Santander y es bastante preocupante que los niveles de inseguridad vengan creciendo día tras día, y eso es a causa de una falta de autoridad notable de la administración municipal. También temas de movilidad. Hoy encontramos que el municipio de San Gil tiene problemas de vías de acceso que obviamente nos llevan a que continuamente el tráfico sea muy, muy, muy nefasto. Pero también obras inconclusas como la variante, que no tiene recursos suficientes para ser culminada, solamente ya un avance de obra del 45%. Tenemos un hospital regional en el municipio de San Gil que está inconcluso, que ya lleva varios años en obra, pero aún no se ha terminado. Se le han hecho unas adiciones presupuestales a esta obra, pero el tema es que no sabemos cuándo lo terminaremos. Un endeudamiento bastante grande. El actual alcalde endeudó el municipio en 6 mil millones de pesos, pero el anterior a este alcalde ya tenía un empréstito por cerca de los 7 mil millones de pesos. En fin, tenemos un sinnúmero de problemáticas. ¿Y a qué voy antes de continuar en eso, Beto? Yo soy actualmente concejal de oposición a esta administración. Claramente no hago parte de esos concejales que están siendo investigados. Las vigencias futuras que se aprobaron no las apoyé yo, pero hoy, para tranquilidad pues de nosotros como sangileños, de las personas que en este momento nos escuchan y nos ven, estas vigencias futuras consideramos que no se van a dar o no se van a llevar a cabo, ya que era para entregar o crear una empresa, mejor, crear una empresa economía mixta donde se le entregaran estas vigencias futuras para manejar el alumbrado público. Hoy por privatizarlo, tengo entendido. Tal cual. Eso llevó a que nosotros lleváramos este acto administrativo, que fue el acuerdo municipal, a revisión, y pues ahí se encuentra que efectivamente pues hubo unas irregularidades en la aprobación de ese acuerdo municipal, por ende el alcalde pues no pudo desarrollarlo. Queda incierto el tema de qué va a pasar con el tema del alumbrado público. Se ha venido prorrogando el contrato que hoy tiene el municipio con la ESA, con la Electrificadora de Santander, y es algo que tendremos que entrar nosotros a desenlazar. Pero a hoy, pues para tranquilidad de toda la comunidad sangileña y pues de las personas, podemos decir que pues estas vigencias futuras no se van a desarrollar debido a irregularidades en la aprobación de estos actos administrativos. Ah, bueno, pues entonces ya por lo menos esos 228 mil van a estar ahí pensando a ver qué se va a realizar con ellos, digamos, con la próxima administración. Algo también que veía era el tema de que se entregó un nuevo aeropuerto. Y el tema del turismo, pero también que está pasando algo, y que no sé si usted, digamos, tenga la misma impresión mía, y es, ¿estará sucediendo lo mismo que está pasando en Cartagena, empezando a suceder en San Gil y no se han dado cuenta? Es decir, veían algunos colegas de la región hablando sobre prostíbulos cerca de la alcaldía, sobre el tema de la mendicidad. Entonces, se me acordó, cuando estaba leyendo y estaba escuchando a estos colegas de la región,
Decía yo, oiga, ¿será que está pasando? Se les está colando lo que pasa en Cartagena y es, después van a tener turismo sexual y después etcétera, etcétera, etcétera. Y se escandalizan y todos es echarle la culpa al otro. Entonces, no, que es el alcalde, que no, que es no sé quién, tan. Pero pues si se están profilando los, bueno, si se están creando todos estos sitios, y hay, es porque hay una clientela, Claro, ¿cierto? claro. Entonces, ¿dónde está esa clientela? Porque es que aquí se echan los, que no, que gravísimo. Pero pues allá hay alguien que está usando esos servicios. Entonces, a mí me parece que si ustedes del Consejo están mirando, digamos, que San Gil, que es, digamos, uno de los, o creo que es el tercer municipio en Santander más importante, que el turismo, digamos, es uno de sus fuertes en el tema económico, se les empiece a colar hoy el tema del turismo sexual como lo que pasó en Cartagena. Sí, ese es un problema bastante grande. Obviamente el turismo trae consigo diversas problemáticas que se tienen que enfrentar con autoridad, pero sin duda alguna el municipio de San Gil en los últimos 4 años no ha tenido autoridad en absoluto. Eso conlleva que básicamente el ordenamiento territorial que tenemos en el municipio, si bien entendemos que está un poco desactualizado, sí hay unas reglas de juego que el señor alcalde y pues la institucionalidad del municipio no ha querido hacer cumplir. Encontramos muy cerca al parque principal, cerca, estamos hablando de 2, 3 cuadras, alrededor de unos 20 prostíbulos que no solamente traen consigo pues temas de prostitución, sino también de microtráfico, de alcoholismo, de riñas. En fin, al estar tan cerca del centro histórico y el parque principal, pues toda esta problemática se extiende a donde el turista quiere llegar y a donde la ciudadanía local pues quiere tener esparcimiento, porque el parque principal, como la mayoría de municipios de Colombia, es el centro de encuentro de la ciudadanía en general, tanto de propia como visitante. Pero entonces la gran pregunta y a lo que usted me lleva es, bueno, ¿quién es la clientela de este tipo de establecimientos? Que primero no tiene uso de suelos, porque obviamente estando muy cerca del centro histórico no conlleva que esta actividad económica sea permitida ahí, pero el municipio de San Gil o la administración municipal no ha hecho nada para hacer cumplir pues la reglamentación que hoy nos da el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Pero ¿quién es la clientela? Entonces nos preguntamos si son los turistas. Bueno, realmente de acuerdo al análisis que hemos hecho, ni siquiera es el turista el que asiste a estos establecimientos de comercio, sino es el sector campesino. Y es un grave problema porque hoy nuestros campesinos están llegando a vender sus productos a la plaza de mercado del municipio de San Gil y a una cuadra encuentran todo este tipo de establecimientos. Entonces es una problemática social porque se va el campesino allí y pues empieza a consumir sus bebidas, pero también termina gastándose toda la producción de lo que fue a vender. Y pues nos causa un inconveniente bastante grande, tanto en el tema económico del sector rural como también temas familiares. Entonces, hoy, más allá de que quien asista a estos establecimientos, que es la problemática coyuntural que usted hace mención, no es ni siquiera el turista, es el mismo sangileño, pero que viene del sector rural. Esa es la población que más está asistiendo allí. Pero pues con 20, es decir, digo yo, usted dice hay 20 sitios, es decir, solamente la zona rural, no sé, déjeme a mí poner eso en duda un poco, pero ¿no cree usted, por ejemplo, también que en Colombia la prostitución no es ilegal? ¿No cree usted que ya es hora de que tanto el gobierno como los gobiernos locales empiecen a regular el tema de la prostitución? Porque digamos, se ha dejado ahí, se habla, se escandaliza. Pero pues realmente legalmente no se hace nada. Es decir, o sea, está ahí, es decir, no es ilegal. ¿Sí me entiende? Cierto. Entonces, es decir, hay un escándalo por ese tema, digamos, que era lo que le decía, digamos, en noticias de San Gil, lo reciente que hay, los colegas plantean eso como una problemática que tiene la próxima administración. Yo pensaba que era más como si se estaba dando el fenómeno de Cartagena, usted me dice que no,
que son más los mismos pobladores. Pero entonces yo sí creo que debería ya en Colombia existir una regulación sobre la prostitución. Decir, bueno, ¿cómo se debe hacer? ¿Qué se debe hacer? En fin, ¿cree usted que debería también ya empezar el gobierno, empezar a dar una línea sobre ese tema? Claro, y no solo el gobierno nacional, sino también nosotros como entidad territorial tenemos que organizar estos temas y no solo ese tipo de actividad económica, sino el resto. Y para eso están los planes de ordenamiento territorial, son instrumentos que nos permiten tener unas reglas de juego para poder organizar el municipio. Pero no solamente son documentos que tienen que quedar en el papel o que están en el papel, sino que son documentos que se tienen que hacer cumplir. Y es lo que está sucediendo en el municipio de San Gil. No hay una autoridad que conlleve a que se cumpla lo que está establecido en las normas. Para no irnos al ámbito nacional, el plan de ordenamiento territorial, el plan básico del municipio de San Gil, debe estipular unas zonas donde se encuentren estos establecimientos de comercio, ¿sí? Una zona donde sea permitido el uso de suelo para ellos, así como está la zona industrial, como está la zona residencial, etcétera, etcétera, pues también debe estar estipulado dónde está estas zonas para esta actividad económica, para las casas de lenocinio, etcétera, etcétera, que efectivamente no pueden estar donde hoy se están presentando, no pueden estar ubicadas en el centro histórico, no pueden estar ubicadas en zonas residenciales, no pueden estar ubicadas cercas a centros educativos, sí, pero ¿cuál es el punto? No es solamente establecerlos en una norma, sino que hacer cumplir la norma y eso conlleva una autoridad y sobre todo pues una manera de organizar el territorio, que es el gran problema, ¿sí? Hoy tenemos un plan básico de ordenamiento territorial, sí, existe, tiene sus falencias, claramente está un poco desactualizado porque es del 2003, se está en el proceso de actualización en este momento, pero aún así ya hay unas reglas de juego, entonces juguemos con esas reglas y hagámoslas cumplir, pero pues no se está haciendo cumplir y es la gran problemática. Entonces, hay que entrar a enfrentar esto y a eso es a lo que creo que hacía alusión los periodistas angileños y la diversa comunidad. Oiga, no estamos en contra de los empresarios, de estas actividades, no estamos en contra de las personas que trabajan allí, pero sí necesitamos una organización. Ellos no pueden estar allí porque eso nos acarrea una gran problemática, además de la ilegalidad que podemos concebir de que existe allí, porque vuelvo y repito, no es un tema solamente de prostitución, sino que más allá de la prostitución encontramos microtráfico, alcoholismo, riñas, etcétera, etcétera, que al estar en el centro histórico o muy cerca del centro histórico, pues va a generar una problemática a nivel pues territorial muy grande. Yo creo que usted tiene razón en el sentido de que sí hay que darle un orden a las cosas Claro. para poderlo también controlar de cierta manera, lo que usted dice, controlar, digamos, ese tema de la seguridad, el microtráfico, en fin, etcétera, etcétera. Eso tiene que irse ordenando, pero bueno, digamos que eso va tan de fondo también porque las instituciones, y habríamos hoy contando que los policías se comían 500 mil pesos que estaban extorsionando acá en Bogotá. A los comerciantes y pues, para que no quedaran se tragaron el dinero. Entonces son cosas que uno no entiende, ¿no? La institucionalidad muchas veces falla y los policías, qué decirlo. Quisiera entrar ya al tema, Camilo, de que usted decía, bueno, yo venía de una familia que nunca ha sido política, que no, que se metió en este tema de lo político, de lo cual me parece, pues digamos, un poco loco estar uno metido en política, pero digamos, llegó usted al Consejo de San Gil. ¿Cuáles eran como esas expectativas? Si usted vio que sí se pudo, es decir, qué se puede hacer, que realmente uno sí termina ayudando a la comunidad, porque uno muchas veces ve más que desde fuera. Es más fácil ayudar, digamos, siendo empresario, o incluso, mire, hoy Gustavo Petro saca en su comunicado desde Alemania y se dirige un párrafo a Vicky, pero su gran carta va es a los Gilinski, hablando de los empresarios, tirándole línea a los empresarios. Entonces, ¿no cree usted
que muchas veces es mejor ser empresario y ayudar que estar metido en esta, en este mundo loco de la política, donde hay deslealtades, donde hay Benedettis, donde hay de todo este tipo de cosas? Claro, pero pues empresario siempre voy a ser, ¿sí? El punto es que si nos quejamos, obviamente con toda razón, porque las cosas no andan bien, es prudente quejarnos, pero no podemos quedarnos solamente ahí en la crítica, tenemos que entrar a ser parte para poder buscar cambios que necesita la sociedad. Y es por eso que yo decido entrar. Claro, entro con muchas expectativas. Normalmente decían, no dicen porque lo hemos cambiado gracias a nuestro trabajo en el consejo, pero decían que concejal sin alcalde en el municipio de San Gil no era nada, y hasta ahí llegaba la carrera política. Primero decían, en mi caso, como se lo comentaba hace un momento, que yo no iba a poder ser concejal porque no venía de una familia política que me ayudara, o no tenía un padrino político. Pues desmentimos eso, siendo la mayor votación del Partido Conservador. Pero en ese momento, pues la línea política mía pierde la alcaldía, gana el Partido Liberal, como les cuento. Y entonces empezaron a decir que hasta ahí me llegaba la vida política, porque concejal sin alcalde no era nada. La voluntad y las ganas de trabajar es la que marca la diferencia. Nosotros empezamos a hacer un control político bastante eficiente, pero también técnico. Para eso pues hemos hecho un recorrido académico que nos ha permitido pues tener un conocimiento de cómo se hacen las cosas y cómo es prudente manejarlas, y es ahí cuando nos hemos enfrentado a la administración municipal en varias irregularidades que hemos encontrado, pero no nos hemos quedado ahí. Hemos ido a tocar diversas puertas, porque pues al no tener alcalde es difícil uno gestionar recursos propios del municipio. Entonces hemos ido a tocar puertas al nivel departamental y nacional, y hemos logrado cosas. Pero ¿cómo lo hemos conseguido? Escuchando a la comunidad. Y le pongo un ejemplo. Nosotros somos capital turística del departamento de Santander porque un día empresarios sangileños y unos empresarios costarricenses vieron que el río Fonce, que atraviesa el municipio de San Gil, era un río en el cual se podía practicar el deporte del rafting. Pero entonces no solo se quedaron en el tema deportivo, sino que lo llevaron al tema comercial, y es ahí cuando todo el mundo empezó a ver que en el municipio de San Gil se podía ir a practicar el deporte del rafting como un atractivo turístico. Siempre nos hemos caracterizado por ser potencia de rafting, pero nunca se le ha dado el apoyo y la importancia a este deporte y a las personas que lo practican. Yo tengo varios amigos allí que siempre habían soñado con ir a una mundial, que salir de Colombia, representar a nuestro Estaban país. Estaban haciendo una vaca para poder ir al mundial. Tal es cual. Que, es inaudito acá lo que pasa en Colombia. Es decir, este es el gobierno, bueno, así son todos los gobiernos. Sí, y mira, y esto es una situación que viene años tras años. Y no habían logrado ir estos muchachos, pero en el 2021 llegan y nos ponemos a hablar, y escucho que ellos tienen este deseo, pero que obviamente no hay recursos, que es difícil. Entonces, al entender esta situación, empiezo yo a tocar puertas. Llego al Ministerio del Deporte en ese momento y logramos gestionar los recursos para que ellos fueran a Francia a participar. Logramos esos recursos, a los muchachos les va extremadamente bien, ocupan el quinto lugar a nivel mundial, llegan a Colombia, y en ese momento ahí sí ya eran atractivos para todo el mundo. Entonces ya la gobernación, oiga, ¿por qué no nos dijeron? Nosotros hubiéramos aportado, el municipio de San Gil también, todo el mundo. Entonces aprovechamos esa coyuntura y logramos gestionar otros recursos para hacer una nacional en nuestro territorio de rafting. Entonces ahí es cuando empezamos nosotros a ver que efectivamente tocando puertas, saliendo del municipio, más allá de quedarnos en el control político, sino buscando nuevos escenarios, podíamos lograr recursos para el municipio y sobre todo ayudar a ciertas poblaciones. De este modo hemos venido trabajando, hemos llevado proyectos productivos para el sector rural, hemos hecho placahuellas en el sector rural también, gestionadas directamente desde el nivel nacional a las juntas de acción comunales, que es un ejemplo de gestión bastante grande, porque normalmente era, oiga, el alcalde es el único que logra gestionar recursos, pero nosotros hemos demostrado que trabajando de la mano de las comunidades podemos traer recursos y se pueden ejecutar obras más eficientes en menores plazos que ayudan al beneficiar a la comunidad. Entonces, todo este cuento que le he hecho, Beto, es para decirle,
sí se ha logrado cumplir con las expectativas que un día propuse en mi campaña al Consejo de decirle a la comunidad la realidad, que era: vamos a hacer un control político, pero no nos vamos a quedar solamente ahí, vamos a ir a ayudar a hacer gestiones para traer recursos y colaborar en ciertas necesidades o ciertos intereses que tiene la comunidad sangileña. Entonces sí, sí lo hemos logrado, hemos cumplido expectativas. Obviamente es limitante desde un consejo municipal de oposición, siendo minoría, poder hacer grandes cosas, pero hemos demostrado que sí se ha podido en la medida de lo posible. ¿Qué tanto, digamos, tiene fuero? Digamos, uno siempre tiene las expectativas de una alcaldía, ¿no? Y miremos, por ejemplo, acá en Bogotá, se lo traspaso de una ciudad como Bogotá, que ve uno a la alcaldesa y evidentemente pues los concejales se limitan solamente a mirar qué parte de la torta le entrega la alcaldesa Claudia López para poder alimentar, digamos así, a sus seguidores, por decirlo de alguna manera. Muy pocos hacen ese ejercicio de ir y buscar, de ir a hacer, de ir a contactar, como que se limita solamente a ese, al juego burocrático de dame y yo te apruebo los proyectos, dame y yo te apruebo esto. Es tan así que por eso hoy concejales de diferentes bancadas, no solo del Verde, sino también de Cambio Radical, del Partido Liberal, que los ven uno muy fuertes al Consejo de Bogotá, es precisamente por ese, por esa, digamos, esa repartición de la joya de la corona, que digamos es como, digamos, las alcaldías. Pasa lo mismo en San Gil, pasa lo mismo, digamos que hay un candidato fuerte de la administración. Aquí querían heredar a Carlos Amaya, le querían heredar eso. Creo que Carlos inteligentemente ha dicho: no, acá no voy. Seguramente nos pondrán otro personaje, digamos, envuelto en otro paquete. Pero a lo que voy es: allá pasa lo mismo también. Tenemos el candidato, entonces, sí, aquí pasa, no pasa nada. Entonces se abre una investigación de la Procuraduría, ¿pasa algo allá en San Gil? Claro, como le decía hace un momento, Beto, hoy la administración municipal lleva 5 candidatos y está mirando cuál de ellos pues es el que coge más fuerza, y me imagino que en relación a eso el resto pues entrará ahí a apoyarlo. Se están pintando de alternativos, de independientes, van por firmas 4 de ellos. Entonces, sí, claro, la herencia política que nos ha caracterizado que en Colombia, que se ha movido, que siempre quieren gobernar los mismos con las mismas, en el municipio de San Gil se está presentando, efectivamente. Hoy es una realidad que vamos a enfrentarnos a eso. En el municipio vemos una gran aceptación por lo que hoy representamos nosotros, ese relevo generacional, esa política diferente, lejos de esa tradición política que ha habido normalmente en San Gil contra el candidato, porque pues ya se empieza a marcar uno de ellos, contra el candidato de esta administración, con el candidato de ese grupo político que nos ha liderado o gobernado durante décadas allá. Entonces sí, efectivamente se presenta esta situación. ¿Y a qué voy con todo esto? ¿De dónde nace? A veces decimos que los consejos municipales, en vez de ser ese ente o esa corporación que emite el control, ¿sí?, frente a las decisiones del municipio, se ha vuelto es en un comité de aplausos, donde el alcalde municipal tiene sus mayorías y le termina aplaudiendo y aprobando absolutamente todo porque hace parte de esa rosca o de esa mermelada que existe. Entonces, los líderes políticos que hoy se encuentran en las corporaciones no quieren perder pues ese poder, esa mermelada, eso que hoy los ha permitido vivir bien, y quieren continuar esa misma línea política. Entonces estamos viendo que estamos enfrentando
estructuras políticas tradicionales contra lo que hoy nosotros hemos construido, que es un relevo generacional, un grupo de personas con una visión diferente que queremos ese cambio necesario en el municipio de San Gil. Obviamente con un conocimiento, con una experiencia que hoy representamos nosotros, porque algunos dicen, venga Camilo, pero usted no está muy joven pues para ser alcalde. Las canas son las que hacen la experiencia necesaria para el municipio de San Gil. Yo básicamente les respondo, pues si hablamos de experiencia y que son ellos los que tienen la experiencia, pues realmente esa experiencia a mí no me interesa tenerla, porque pues es una experiencia que se ha acostumbrado a engañar, saber engañar al pueblo, saber comprar votos, saber llegar a robar. Pues la experiencia que nosotros queremos y la que necesitamos para llegar a ser una buena administración es la experiencia que hemos construido en los más de 8 años y medio que llevamos en el sector público, tanto a nivel nacional como local. La experiencia de que me ha brindado pues mi familia en el sector empresarial, que yo he adquirido en el sector privado, pero también la experiencia de la comunidad en general, la del campesino que trabaja día tras día. Esa es la experiencia que realmente necesitamos, y es una experiencia que no la dan las canas en política, sino que la da realmente la trayectoria que hemos recorrido, pero también las ganas y la voluntad de trabajar y construir un municipio diferente y distinto, y eso es a lo que nos estamos enfrentando, y creo que tenemos las opciones, porque ya lo que les decía hace un momento, la gente está queriendo algo diferente y nosotros lo representamos. Cuando usted dice la gente ha querido algo diferente, nos llegó Petro, vea, que era algo diferente. ¿Cómo, digamos, ahora hablar de lo diferente cuando realmente tenemos un gobierno no tan diferente, sino que ha sido, digamos, más de lo mismo? Y digamos no tanto en sus políticas, porque bueno, está tratando de hacer algunas cosas que me parece que están bien, pero hay otras en donde las prácticas políticas terminan siendo las mismas. ¿Cómo convencer al ciudadano hoy, Camilo, de decir, bueno, porque usted me ha hablado de diferencia, que somos diferentes, que vamos construyendo, pero también esto hay que meterle una realidad, y es, si algo nos ha demostrado Benedetti en estos últimos tiempos, es que la política se hace con dinero, y pareciese que se necesita de cierta cantidad de dinero y de ciertos intereses para que llegue alguien a un, en este caso, digamos, una alcaldía municipal que maneja unos recursos y que beneficiará a unos entes y a unos propios. ¿Cómo vender esa diferencia viniendo, digamos, de todo esto que ha venido pasando? Digamos, yo creo que yo fui de esa generación, Camilo, que creímos, digamos, en proyectos alternativos, en donde hoy están desdibujados desde todos los entes. Es decir, yo conocí a Carlos Amaya y hoy se ve feo que Carlos Amaya, por ejemplo, tenga una finca, o bueno, una finca de lujo en una reserva natural. Eso se ve mal cuando usted habla de ser distinto, y con Ruana, y que es campesino, y que venga, y eso se ve feo, es decir, eso no, claro, se ve bien, ¿me entiende? Entonces, ¿cómo hablar de eso diferente? ¿Cómo creer en esas diferencias cuando la gente le ha apostado a ese tipo de personajes? Como te hablo de Carlos Amaya, el mismo gente que votó por Gustavo, el actual presidente, y demás. Entonces, ¿cómo empezar a decirle a la gente, oiga, esto sí es diferente, esto sí es distinto? ¿Cómo saber si las cosas son diferentes? Es decir, cuando usted, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, sé que es diferente cuando no está un Benedetti en la campaña, cuando no está un personaje como Roy, sé que es diferente cuando no está el hombre Malboro dentro de las finanzas. Entonces, ¿cómo le decimos a los de San Gil? Decimos, mire, acá estamos diferentes porque no está este personaje. ¿Quiénes son los personajes que están detrás de los hilos de la política? Que me imagino que no se salva la familia Aguilar y no se salva, digamos, esos clanes. Digamos, Horacio Serpa, hoy ya los Serpa, digamos, han perdido fuerza, evidentemente, por el fallecimiento de Horacio.
Pero ya no es la misma fuerza de antes. Ya los Aguilar se apropiaron de ese tema. Después de ser un personaje Aguilar reconocido en el país, termina siendo vergonzoso el apellido Aguilar en Santander. Entonces, ¿cuáles son esos que usted dice, oiga, ojo, por acá no es? Mire, si está el nombre de este personaje, por ahí no es. Mire, tal cual, hoy todas esas casas políticas que usted hace mención y alusión están en otro lado, tienen sus propios candidatos, no hacen parte de nuestra campaña. Entonces ahí empezamos a mostrar esa gran diferencia. Hay y existen en este momento actores políticos que hicieron parte del Partido Conservador que hoy nosotros lideramos, que no se encuentran apoyando nuestra campaña. Tienen cada uno de ellos su línea y su candidato propio. Por ende, ahí empezamos a mostrar que efectivamente lo que ha sido nuestra trayectoria política, que un día llegamos a ser concejales sin ese padrino político, sin ese familiar político, y llegamos a hacer una política diferente que nos representó una gran votación en el Consejo, pero también que nos permitió llegar sin compromiso alguno. Porque gran parte de los concejales que llegan a ser electos tienen que pegarse pues a la coalición de gobierno para poder pagar esos favores políticos y esas inversiones a las que usted hablaba. Nosotros no tuvimos la necesidad de hacerlo porque enmarcamos un enfoque distinto de la política, de llegar a la comunidad y explicar realmente en qué consiste esto y qué alcance tenemos y cómo lo podemos hacer. Así que no tuve la necesidad de buscar un puesto burocrático para pagarle un favor a algún amigo del cual me comprometí en campaña. No tuve la necesidad de llegar a buscar recursos y mermelada para poder pagar la financiación de mi campaña, sino que lo hicimos obviamente de una manera prudente. Que es la forma como lo estamos desarrollando en este momento. Hablar de que las campañas no necesitan recursos, pues sería una mentira. Claramente, todo el tema logístico, pues conlleva a que deba haber una inversión. Gasolina, staff, apoyo avanzado, en fin, etcétera, etcétera. Necesita una inversión, claramente. Pero ¿hasta dónde podemos llegar a invertir y de dónde podemos financiar nuestras campañas? ¿Sí? Ese es el punto y creo que es el enfoque. Yo, a lo largo del recorrido que vengo haciendo ahorita en una precampaña que se trata de escuchar a la comunidad y que nos escuchen también, porque creo que es el don más bonito que nos permite nosotros tener una comunicación efectiva, el escuchar y entender a las diversas personas. En ese recorrido yo le trato de mencionar y de comunicar a la comunidad sanjileña que deben tener presente la cantidad de recursos que mueve cada una de las campañas. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una administración de un alcalde que llevaba tres campañas anteriores con inversiones bastante grandes para poder llegar y pues efectivamente lo que vemos es que pues no se logró hacer nada por la magnitud de compromisos que quizás tenía detrás de él. Entonces, si vemos qué está detrás, no solamente las personas, sino también los recursos que se están invirtiendo, podemos encontrar quién va a lograr hacer mayores cosas con el presupuesto del municipio o quién va a estar más atado para administrar a San Gil, pues en este caso. Hoy puedo decir con tranquilidad que las casas políticas que nos han gobernado los últimos 20 años están con otros candidatos. Nosotros seguimos nuestra línea con la cual llegamos al Consejo, con la cual hemos hecho estos 3 años y medio el control político y la gestión. Seguimos en esa misma línea y trabajando con el pueblo, con la comunidad, escuchando, construyendo y realmente llegando a esos grupos y a esos liderazgos que están interesados es en el desarrollo del municipio y no en intereses particulares como normalmente lo vemos en la política. Bueno, yo ya se nos está acabando el tiempo, Camilo, y yo sí le deseo éxitos en esta locura, yo digo, de meterse en hacer política y sobre todo en región, que es tan complejo, se me hace que es aún más difícil.
porque digamos se le echa la culpa mucho al político, pero creo que los ciudadanos tenemos en gran parte responsabilidad de las elecciones que hacemos, ¿cierto? Entonces, yo le deseo muchos éxitos, le quiero agradecer esta hora que estuvo acá en el canal Vox Move, en palabras más, que nos cuenten dónde lo pueden seguir. Para que puedan seguir sus propuestas, para que se puedan seguir, digamos, indagar un poco más sobre su trayectoria. Entonces, para que por favor, pues no sé si quiera hacer ya una reflexión final y pues agradecerle a usted de haber asistido el día de hoy, Camilo. No, Beto, muchas gracias a usted, a todo el grupo de trabajo por esta invitación tan importante que me hacen. Estos son los espacios que realmente estamos buscando para poder transmitir nuestro proyecto político, nuestro mensaje, nuestro trabajo. Decirle a toda la comunidad que en este momento nos sigue que es necesario el involucrarnos en política, porque de nada sirve criticar desde afuera, pero si no hacemos parte de ello, nunca va a cambiar, porque simplemente vamos a seguir sirviéndole a los mismos que han estado. Y es ahí la necesidad de que estas nuevas generaciones, pero también estos nuevos enfoques y visiones políticas lleguen a ser parte de este sistema para poder hacer transformaciones necesarias. Y es lo que estamos hoy brindándoles. Pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales. Aparezco en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok como Camilo Villar, para que puedan ver continuamente nuestro trabajo, lo que estamos realizando y obviamente lo que estamos proponiendo para el municipio de San Gil, que sin duda alguna va a ser transformador para toda esta comunidad. Bueno, pues agradecerle nuevamente, Camilo, muchas gracias y saludamos a toda la gente que se conectó al canal Vox Move a través de Instagram, a través de Facebook, a través de todas nuestras redes sociales y contarles que si quieren perder una hora conmigo nuevamente, hoy a las 10 de la mañana estaré en una entrevista que nos hizo la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, donde estuvimos hablando sobre la evolución del periodismo político, de cómo eran antes los discursos, ahora cómo hemos pasado de 5 horas de discursos de Lincoln a memes y demás, de cómo se ha cambiado, digamos, este tema de la opinión política y del periodismo político. Entonces, ya saben, si quieren perder una hora conmigo, a las 10 de la mañana pueden ver, escucharnos a través de las redes de esta universidad. A Camilo, nuevamente, muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. A nuestro productor, Fernando Gumaco, a nuestro director, William Mesa, muchas gracias. Y nos vemos en un próximo programa. Chao, pues. Gracias.